Argentina, el destino preferido para vacacionar, así lo afirman dueños de agencias de turismo de nuestra ciudad tras terminar el receso de invierno. Además, los arroyitenses ya comenzaron a planear las próximas vacaciones. Novedades de la biblioteca, se han incorporado nuevos títulos a su acervo. Además, se detallan las actividades realizadas en conjunto con escuelas de la ciudad. Homenaje a Eva Perón, se depositaron arreglos florales en la Plaza de la Ciudad, que llevará su nombre en el día que recuerda el 64 aniversario de su fallecimiento. Rossi en campaña, el precandidato legislador por la Unión Cívica Radical, visitó la ciudad para dar cuenta de sus intenciones políticas y proyectos en caso de acceder a este cargo en el Congreso Nacional. Básquet regional, por la Liga de las Varillas, del Sportivo 24 de septiembre fue eliminado en semifinales del torneo Apertura ante Unión Deportiva Las Piur. Fue el tercero tras haber ganado el segundo el sábado en Arroyito. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Segunda edición, última ya de la jornada de este día martes, donde un viento del sector sur hace que en la jornada de mañana la temperatura, la mínima, sea muy baja. Se pronostica entre 0, 1 grado bajo 0, ahí va a estar la historia en la jornada de este día martes. Una jornada, dentro de todo, bueno, si no fuera por el viento frío del sector sur, una jornada muy agradable, despejado el cielo, y ya, como dice un amigo mío, vivenciando la última semana del mes de julio, ¿no? Estamos ya finalizando el séptimo mes del año, una cosa que uno se pone a pensar lo que ha pasado, cómo ha pasado este año, lo rápido que parece que pasan las horas y los días, es impresionante. Bueno, ya los invitamos a compartir esta segunda edición, en este caso, información que tiene que ver con la Biblioteca Municipal Almafuerte, en este caso, algunos títulos que han sido incorporados, además de un proyecto que tiene que ver la participación de diferentes escuelas. Es por eso que conocemos más el como nuestro objetivo es difundir y promocionar la lectura y tratamos siempre de tener una biblioteca actualizada para que el socio se pueda llegar a retirar su libro. Entonces, bueno, siempre estamos en ese continuo, digamos, de camino de ir adquiriendo nuevos títulos para que esta biblioteca sea una biblioteca viva, que todos nos podamos llegar. Porque en este caso siempre estamos, digamos, yo creo que la gente de Arroyito es muy buena lectora, porque siempre te están pidiendo puntualmente determinados libros. Siempre tratamos de ingresar dos o tres o cuatro, que por ahí pueden ser pocos, pero en realidad se va sumando a este caudal bibliográfico, porque justamente lo que queremos es no decir un número, digamos una cantidad, sino realmente que sea de calidad lo que uno va ingresando. Así que bueno, esto está a disposición de todos los socios que lo quieran venir a retirar, estos libros a partir de hoy, podemos decir,
una vez que las chicas hagan el proceso del inventario, del marbeteo y de todo lo que corresponda en el libro, va a pasar a circulación. Así que bueno, están a disposición. Y otra de las cosas que te quiero comentar, que si bien bueno, los colegios después de este receso de invierno, de vacaciones de invierno, se ha seguido trabajando en la biblioteca con los mismos horarios, y también te quiero contar de que hay colegios que han trabajado con la biblioteca, como tengo presente en este momento la Escuela María Teresa Navarro, ha trabajado con los alumnos y con la familia. Se han llegado a buscar uno o dos libros, a conocer la biblioteca, y que después ellos elaboraran como un pequeño informe sobre lo que han visto y de lo que han leído. Así que yo digo, qué bueno que es eso, porque realmente eso es interactuar entre instituciones en beneficio del alumno. Así que, bueno, eso lo quiero comentar porque realmente no podemos trabajar solos y en forma aislada. Esto lo tenemos que hacer siempre en forma conjunta, mancomunada, porque lo que queremos es que sea, justamente como dijimos, bueno, y que sea algo útil para todos. Y hablando de trabajo mancomunado, bien nos decía fuera de cámara que tenemos futuros docentes o personal que puede trabajar en este vínculo, que está participando de una institución de nivel tercero de la ciudad. Sí, eso también te quiero contar, que bueno, regresando ahora el día lunes, ya tenemos un grupo de alumnas, son 9 alumnas de la escuela del Instituto Nuestra Señora de la Merced, del nivel terciario, que bueno, que están realizando unas horas de práctica, de observación aquí en la biblioteca. Y bueno, como bien ustedes después podrán apreciar, están en distintas áreas, ya se les ha explicado cómo es el trabajo de la biblioteca, que lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a trabajar en un lugar es conocer el lugar, es conocer qué es lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es la materia prima nuestra? Es el libro. Entonces, ¿cómo tenemos que conocerlo? Tocándolo, mirando dónde está ubicado, cómo lo tenemos que ordenar, de qué manera están ordenadas las revistas, bueno, y conocer los distintos espacios que nos brinda la biblioteca. Entonces, bueno, yo creo que están re entusiasmadas las chicas porque cada una está tranquila en sus lugares, así que bueno, yo creo que este es un buen paso porque justamente estamos hablando de docentes, de futuras docentes. Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, en este caso el número 64, en la plaza que lleva su nombre, se llevó a cabo un homenaje. Estuvimos aquí. Por conmemorarse el 64 aniversario de la muerte de Evita, nuestra conductora, junto con la agrupación Sentimiento Solidario Peronista, del cual soy el presidente, y la gente que trabaja con nosotros, ha salido la iniciativa de hacerle un pequeño homenaje a ella en su día. Ahí. Comentando un poquito también, o rememorando, si se quiere, cuáles habían sido las bases, las propuestas de Eva desde su surgimiento en la política. Bueno, primero la ayuda social. Sabemos que ella fue quien empezó el tema de los sindicatos, de la lucha por los trabajadores. Estuve reseñando un poco en todo este tiempo cuáles fueron sus motivos, que era sobre todo ayudar a la gente que menos tenía, ¿no es cierto? Y bueno, y a través del grupo Sentimientos Solidarios, eso es lo que nosotros queremos comenzar a hacer, ayudar a la gente de Arroyito que tiene algún tipo de necesidad, que son muchas, obviamente trabajando junto con el gobierno provincial a través de distintas agencias de deporte, Agencia Córdoba Joven, Equidad y Empleo, de Transporte, y bueno, y así colaborar un poco con la gente que necesita, ¿no es cierto? Es ese más allá nuestro trabajo en el grupo Sentimiento Solidario, un grupo de personas para ayudar a lo que necesita la gente de nuestro Arroyito. Marcela, ¿cuál es la reflexión que les merece como grupo, como bien decían quienes te precedieron, en lo que hace al trabajo cotidiano de su actividad? Bueno, nosotros venimos en representación del Partido Peronista de Arroyito, del Consejo Partidario, y adherimos absolutamente a todo lo que dice. Estamos, o sea, Eva es una figura emblemática que enseñó que donde existe una necesidad nace un derecho.
Entonces es la idea revalorizar los derechos ante las necesidades, sobre todo eso. Sobre todo eso. Fernando, finalmente, ¿qué mensaje, bueno, para lo que serán las acciones de lo que viene en este año? Ya estamos transitando la segunda etapa. ¿Cómo ven también la realidad social de la ciudad? Bueno, la realidad social no es ajena a lo que es a nivel nacional. Están pasando muchas necesidades y hay muchos problemas. Nosotros, el Movimiento Solidario Peronista, junto con el partido, ahora vamos a llevar a cabo un montón de acciones que no se ven, pero que ya las veníamos realizando, y entonces están llegando a la etapa final, que ahora va a ver la luz, que esto significa en los colegios, en instituciones, están llegando las ayudas. Primero fue la gestión, la etapa de gestión, y que es lo que no se ve. Pero ahora están llegando, y ya desde el partido vamos a hacer visible todo este trabajo que venimos, un grupo de gente, venimos realizando para la ciudad de Arroyito. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. Se informa de la celebración de la fiesta en honor a San Cayetano desde el 29 de julio al 6 de agosto. Todos los días, 20-30 horas, rezo del Santo Rosario, a la hora 21, celebración de la misa y novena. El domingo 7 de agosto, festividad de San Cayetano, a la hora 10, misa y procesión. De regreso en instantes en el próximo bloque. Terminó el periodo de receso escolar, lo que significa para muchos papás el final de las vacaciones de invierno. Conocimos los destinos que eligieron los arroyitenses. En el mes de junio, la CESPAL realizó una reunión denominada Encuentro para Compartir, destinada a todos los empleados de la institución y con el objetivo de mejorar todos los procesos de servicios y atención a los asociados. Se presentó el proyecto cooperativo estratégico y se expusieron los procedimientos para cada área, además de otras actividades desarrolladas para afianzar el compromiso, compañerismo y los valores cooperativos. CESPAL. Una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Hacé que tu aguinaldo rinda el doble y el Gran Bazar te lo hace posible. Armá tu combo por dos celulares libres y llévate los dos en 13 cuotas de 559 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas. Consultá por todos los modelos disponibles. Que tu aguinaldo rinda el doble con el Gran Bazar. Gran Bazar. Más servicio, más confianza. La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana Heladería y Cafetería, San Martín 287, Delivery 45 13 00. En julio, hacé tus compras con Efectiva Max. Auricular Stromberg con micrófono y Bluetooth en 6 cuotas sin interés de 145 pesos con 70. Campana de cocina Llanos Super Eco Blanca en 6 cuotas sin interés de 187 pesos con 45. Todo con tarjeta Efectiva Max. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria y tu seguridad. El pasado sábado 11 de junio, nuestro intendente municipal Mauricio Cravero entregó la vivienda número 180 en 53 meses de su gestión. Quiero agradecer muy especialmente al señor intendente Mauricio Cravero y a todos los funcionarios que acompañan en la gestión por habernos permitido tener nuestra casa propia. Esta noche ya nos mudamos, ya si Dios quiere vamos a estar viviendo en nuestra casa. 180 sueños cumplidos.
el de la casa propia. No solamente hemos entregado hoy vivienda y no hemos esperado la entrega de viviendas, sino que cuando se liberaron los albañiles se fueron a trabajar en las próximas viviendas que seguramente entregaremos antes que termine el año 2016. También se logra entre todos. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal, Mauricio Cravero. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Les gusta? ¡Mueve! Ellos mueven el bote y tú mueves el bote, ¿eh? Vení a Cento y disfrutá de las super promos de invierno. Tablet Tyrrell de 7 pulgadas, con procesador quad-core y 8 GB de capacidad. Con Android 4.4 y funda protectora de regalo. Llévala a solo 1.199 pesos o en 12 cuotas sin interés de 124 pesos con 91. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Llena de color tu vida. Pinturería Arriba. Todo tipo de pinturas, hogar, obras, piscinas, con nuestra vanguardista tecnología. Te ofrecemos la preparación de colores a elección. Recibimos todas las tarjetas, locales y nacionales. Descuentos por pago de contado. Pinturería Arriba. General Paz, 1239. Teléfono 45-22-48. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, y por si no lo sabes, recordá, cuando conducís y llegás a una esquina, una escuela, un centro de salud o un club, debes respetar una velocidad precautoria. No excedas los 25 kilómetros por hora. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabes, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Asociate a AMA y recibí los mejores beneficios. Brindamos sistema de ahorro a término y ayuda económica mutual con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos. Podés abonar las tasas, los impuestos y los servicios en general en Casa Central y filiales. Contamos con servicio de sepelio, sistema nicho plan y subsidio por fallecimiento. Informate y asociate en nuestra Casa Central de Arroyito, San Martín 264, y en las filiales de El Tío, Tránsito y Sacanta. AMA, la ayuda cercana. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Ya está en marcha la edición 2016 del PPP, el programa provincial que brinda a miles de jóvenes la oportunidad de tener su primera experiencia laboral. Para este nuevo año y como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Juan Schiaretti, el programa amplía su alcance e incorpora el PPP Aprendiz, una importante iniciativa que permitirá a quienes asisten a la escuela o realizan cursos de capacitación en oficios, acceder a prácticas laborales relacionadas con su formación. El PPP, junto con el PPP Aprendiz, beneficiarán a 20.000 jóvenes de toda la provincia para que comiencen su camino hacia el trabajo formal. Podrán ingresar a los programas jóvenes de entre 16 y 24 años que se encuentren desempleados y sin experiencia relevante. Ya se pueden descargar los formularios de inscripción desde la página web empleo.cba.gov.ar o también están disponibles en los SUAC del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior y municipios. Los formularios se recibirán desde el 18 de julio hasta el 17 de agosto y los aspirantes admitidos ingresarán al sorteo que se llevará a cabo el 31 de agosto. Para más información, ingresar a empleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos.
Encontramos en Mitre 251. Teléfono 451-220. El 8 de agosto comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Inscripciones abiertas. Bueno, en esta semana han comenzado nuevamente las clases, en otras partes de nuestro país, en otras provincias, continúan las vacaciones. En nuestra provincia se extendieron durante 15 días como el resto de las provincias, pero bueno, en realidad queríamos conocer cuáles fueron los destinos que eligieron los arroyitenses. Es por eso que nuestra compañera Anabela Cavallo realizó este informe. Las vacaciones de invierno en Córdoba, como en muchas otras provincias, duraron dos semanas. En Arroyito se extendieron desde el 11 al 22 de julio. Visitamos agencias de turismo de nuestra ciudad para conocer qué destinos eligieron los arroyitenses para vacacionar y si viajaron más o menos que el año anterior. La venta estuvo muy bien. La gente en estas vacaciones decidió conocer un poquito más nuestro país y ha viajado mucho lo que es Cataratas del Iguazú y al norte argentino, que son dos destinos que es muy linda la época para ir por el clima. Y después también han elegido Mendoza para conocer la nieve, San Rafael, han ido a visitar las leñas, sobre todo para los chicos que tuvieran actividades y bueno, por el tema de la nieve, que es lo que más los atrae. La mayoría ya venía con destinos definidos, a comprar ya un destino ya que ellos tenían, ¿sí? Por eso es que se ha vendido o han comprado ellos, ¿sí?, su destino, ya sea Bariloche, el sur, ¿sí?, Cataratas muchísimos, Salta, no tanto Merlo y Termas. ¿Y por qué crees que se dio esta elección de elegir en nuestro país en estas vacaciones? Porque, bueno, el exterior, digamos, Brasil, el norte de Brasil, Caribe, julio es una época media complicada porque allá es verano, el tema de los vientos, por ahí no es muy recomendable viajar. Y además que son precios en dólares y hoy el dólar está bastante alto, entonces es mucha la diferencia entre viajar aquí en Argentina, donde, bueno, además los días de viaje son menos, las estadías son más cortas, entonces, bueno, rinde más, digamos, el dinero para viajar ahora. ¿Y en cuanto por ahí a la financiación, en las formas de pago, cómo elige hacerlo la gente? Aquí en la Argentina, por lo general, efectivo, porque no tiene ningún recargo. El precio que nosotros les damos es eso. Cuando es al exterior, tiene el 5% de AFIP y con tarjeta, al ser mayores los precios, usan la tarjeta. Si pudieras hacer una comparación en cuanto a la misma temporada del año pasado. El año pasado se viajó más al exterior. Por ejemplo, al norte de Brasil el año pasado era el destino privilegiado, digamos, para la gente. Bueno, pero las vacaciones de julio terminaron para algunos, pero bueno, los viajes continúan y me imagino que en esta agencia también se siguen ofreciendo viajes, bueno, hasta fin de año. Sí, tenemos viajes, bueno, todos los fines de semana largos se ofrece siempre, digamos, los mismos destinos como son Cataratas, Norte Argentino y Mendoza. Pero también tenemos ahora en septiembre y agosto, que está muy bueno para ir a conocer, el tema de Puerto Madryn con las ballenas. Desde tu perspectiva, desde tu visión, ¿crees que estos fines de semana largos que se han podido disfrutar durante el año perjudicaron de alguna manera o perjudican el periodo fuerte vacacional tanto en invierno como en verano?
Sí, la gente decide viajar más, digamos, los fines de semana largos, descansar, irse 2-3 días a un lugar, y son muy pocos los que digamos dicen, bueno, no, voy a ahorrar y voy a viajar directamente en verano. Es como que deciden gastarlo ahora y después en verano se verá. Se vendió muchísimo para Semana Santa y lo mismo para agosto, ya muchísima demanda, la gente ya se compró su viaje y sí, siempre están proyectando y programando para los fines de semana largos que tenemos en octubre, en noviembre, bueno, agosto ya se vendió muchísimo, sí, lo tienen muy en cuenta porque son 3 noches y la gente lo aprovecha, viajes cortos, económicos y disfrutan. Los fines largos se elige quizás más destinos de acá, de la Argentina. Sí, Salta y Cataratas son los 2 lugares top siempre, y después lo sigue Bariloche, que son los lugares que, como son, es cerca y son accesibles por el precio y el tiempo de ir y venir. Con respecto, por ejemplo, a las vacaciones de verano, la gente ya las empezó a planificar con anterioridad y también para el año que viene. Sí, ya está consultando, inclusive tenemos ya paquetes para enero, febrero, Argentina, el sur, se está consultando mucho para el sur y también muchísimo para el Caribe, ¿sí? Caribe, Brasil, norte y el sur no tanto, pero es como que es lo top es el Caribe, o sea que estamos ya con las tarifas y las promociones para el Caribe, porque eso es lo que lo está demandando más la gente de Arroyito. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Conocemos el comportamiento de cereales y leguminosas, la cotización del sorgo, la tonelada 2.000 pesos, el trigo tonelada 2.660, maíz 2.600 pesos la tonelada, girasol 5.300 pesos la tonelada, la soja 4.250 pesos por tonelada. También, ¿cómo ha sido el cierre en la jornada de hoy del dólar y el euro? Para la compra el dólar 14,70, para la venta 15,10, para la compra el euro 16,50 y para la venta 17,50. En instantes, de regreso en el próximo bloque, Dante Rossi pasó por la ciudad, dio cuenta de sus intenciones para ser candidato a diputado nacional representando a Córdoba. En el marco del Bicentenario de la Independencia Argentina y haciendo referencia al Día del Cooperativismo que se celebró el pasado sábado, se llevó a cabo en el edificio de la cooperativa la reinauguración del archivo de esta institución, cuya sala lleva el nombre 13 de julio, en conmemoración al Día del Empleado de la Electricidad. Además, también fue inaugurada la Galería de Presidentes, contando con la presencia de expresidentes y familiares a quienes se les entregó una réplica de la foto que se exhibe en dicha galería. Gracias a todos aquellos que con su esfuerzo, audacia y gran visión de futuro, sin bajar los brazos, continuaron y continúan apostando a esta entidad cooperativa, que fue el emprendimiento de un puñado de soñadores, y hoy es el orgullo de todos los arroyitenses. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting, y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios, Sarmiento esquina Ilia. Una sana costumbre. El domingo 31 de julio llega la caminata de invierno en las modalidades 4K y 8K. Anótate en la que te sientas más cómodo.
Salimos a las 14 horas desde Centro Comercial, en Sarmiento 932. Merendamos en Estancia Alubia y finalizamos en el emblemático puente colgante del Balneario Municipal. Durante el recorrido habrá estaciones de hidratación y de baile. Organiza el Centro Comercial e Industrial de Arroyito. En el marco de su campaña Comprá en Arroyito y Ganá, caminaremos junto a 400 comercios de la ciudad. Inscribite en el Centro Comercial o a través de www.csiarroyito.com.ar. Te esperamos. Vení a Cento y disfruta de las super promos de invierno. LED Smart TV de 32 pulgadas Philips High Definition con teclado QWERTY. De regalo, 2 años de garantía. Llévalo a solo 7.499 pesos o en 12 cuotas sin interés de 791 pesos con 58. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana Heladería y Cafetería, San Martín 287, Delivery 45 13 00. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Para que guardes tus mejores momentos en fotos, cámaras digital Sanjo de 14 megapíxeles en 20 cuotas sin interés de 192 pesos con 80 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Como todos los años, si compras en Arroyito, ganás. Ganás. En 2016 te esperan un auto 0 kilómetro, 15 motos, 100 mil pesos en órdenes de compra si pagás con tarjeta Inédite y muchos premios más. Comprá en Arroyito y ganá. Con solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir en esta historia con final feliz. Promoción exclusiva para comercios adheridos al Centro Comercial e Industrial de Arroyito. Bases y condiciones en www.csiarroyito.com.ar. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Trabajamos con cristales Spectrum Elite que cuentan con un 99% de transmisión de luz y máxima transparencia, aportando la reducción de la fatiga visual. Titan Lag 2 son lentes tratadas con una capa de polímero monocomposito flexible, aumentando hasta 10 veces la resistencia al rayado mecánico. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Óptica Moro, 45 años, compartiendo nuestra visión. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile.
En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, grisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Bolívar Ilía 822. Finalmente, el día domingo se disputó en nuestra ciudad el segundo de los encuentros que tiene que ver con el básquetbol de nuestra ciudad. En este caso, el Club Esportivo 24 de Septiembre, recibiendo en el segundo partido al, a la Unión Deportiva de Las Piur. Tras haber tenido su primer partido allí en Las Piur y caer frente a este conjunto de Las Piur. El sábado, el Rojo, que había perdido el primer partido de la serie semifinal ante el representativo de Las Piur, en condición de local, ganó el segundo juego por 75-63 y forzó un tercer partido que se jugó el día domingo, en donde el equipo rojo y negro de Las Piur se impuso 61-55. Había jugado el día viernes por la noche en la cancha del Club Esportivo 24 de Septiembre, imágenes que estamos viendo. En la otra llave, Alianza de Carrilobo ganó el tercer partido de playoff venciendo en el Polideportivo Centenario del Club Alianza Carrilobo por 80-73 a Huracán de las Varillas. Después de haber perdido en forma reglamentaria el primer partido por problemas en el reloj de 24, de haber ganado el segundo partido de visitante el viernes en el Parque Álvarez Luque y el tercero y definitivo partido ganado y pasando a ser uno de los finalistas. No se conocen todavía los días y horarios en que jugarán la serie final, al mejor de tres, Unión Deportiva Las Piur, que derrotó el día domingo el tercer partido al Club Esportivo 24 de Septiembre, y la Alianza Carriló. Bonobón no es siempre para regalar, pero en la Semana de la Dulzura podemos hacer una excepción. Encima te dan un beso. Es solo por una semanita. Vamos a repasar información que tiene que ver con fecha de haberes que superan la suma de 4.884 pesos. La terminación 4 y 5 comenzarán a percibir sus haberes el 27 de junio. 6 y 7 lo harán el 28. Y el viernes 29 estarán percibiendo sus haberes el último grupo, la terminación 8 y 9. Dante Rossi, un político que ya hace un tiempo está y sigue militando dentro de la Unión Cívica Radical, estuvo de visita en nuestra ciudad con la intención de postularse, o en realidad la intención de llegar a ser legislador de la Unión Cívica Radical por Córdoba. Es por eso que de ese tema hablamos con él.
visitando Arroyito, hemos estado en San Francisco esta mañana, después tuvimos una reunión en Devoto. Lo cierto es que yo he tenido un acto de honestidad y he dicho que quiero ser candidato a diputado nacional el año que viene, que quiero representar a mi partido, que quiero representar a Córdoba en el Congreso Nacional. La verdad que falta un año para eso, pero mientras hoy, tanto en Unión por Córdoba como en mi mismo partido, ya hay nombres dando vuelta para ser candidato, pero no lo dicen. Yo he tenido, bueno, he dicho claramente que quiero ser candidato, vengo planteando propuestas, vengo planteando ideas, quiero generar un ámbito de debate respecto a qué cosas hay que cambiar en la provincia de Córdoba, qué cosas tenemos que llevar al Congreso de la Nación, y ese es el motivo de mi visita bien a Arroyito. Mire, nosotros estamos en dos planos. En el ámbito nacional, que es un mensaje dirigido fundamentalmente a mi partido, nosotros estamos pensando que el radicalismo tiene que tener mayor poder de decisión en el ámbito del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en algunas medidas, como por ejemplo el tarifazo que ha tomado el gobierno de Cambiemos, y al radicalismo prácticamente no se lo ha consultado respecto de eso. Entonces me comprometo a que, si soy diputado nacional, voy a llevar ese planteo desde la Unión Cívica Radical al ámbito del gobierno nacional, para pedir que haya más solidaridad en el gobierno nacional, del cual el radicalismo también integra. Y la segunda, estoy tratando de transformar este debate que muchas veces los políticos hacen solamente de pico, de bla bla y sin generar ideas, transformándolo en un debate interesante de ideas. Yo desde hace 2 semanas vengo planteando todos los lunes algún debate, alguna opinión muy crítica respecto del gobierno de la provincia. Me parece que Unión por Córdoba gobierna hace 17 años y no ha dado resultado en un montón de cuestiones, pero todos los lunes vengo planteando en los medios, en mi Facebook personal, cualquiera que quiera participar o quiera verificar cuáles son las propuestas, he venido planteando ya propuestas que tienen críticas, por supuesto, que tienen que ver con la seguridad, críticas que tienen que ver con la política habitacional para la clase media. Hemos hecho propuestas también que tienen que ver con la educación, el lunes va a aparecer la de salud, pero que tienen que ver con una visión muy crítica de lo que está haciendo Unión por Córdoba en la provincia, pero que también tiene que ver con propuestas. Hemos generado propuestas en materia de salud, de educación, de seguridad, y eso es lo que queremos discutir en la campaña. Bien, bueno, y en cuanto al ánimo de la gente, ¿cree que quizás la sociedad tenía otras esperanzas, otras expectativas con respecto al gobierno y que no se están dando, o se están dando de otra manera? Creo que el tema de las tarifas caló hondo en la gente. Me parece que fue una medida desacertada que hizo que la sociedad vea que no hay ecuanimidad muchas veces en quién tiene que pagar la crisis. Acá, por supuesto, la Argentina está en una crisis severa. El kirchnerismo nos deja un país con un montón de deudas, deudas en lo social, en lo educativo, en lo económico, y evidentemente había que hacer algunos ajustes en la economía. Es cierto que se demora la reactivación, es cierto que esta ilusión de que en el segundo semestre iban a mejorar las cosas todavía no se ha planteado. Nosotros tenemos esperanza que con las medidas que se han tomado vuelva el empleo, vuelva el crecimiento, vuelvan las inversiones, y a partir de ahí vayamos a un país más normal. Pero como digo, el radicalismo tiene que hacer mea culpa en el sentido de que no ha planteado en la mesa del gobierno nacional las cosas que nosotros queremos que se discutan claramente en el gobierno, del cual formamos parte, entre ellos el aumento de las tarifas. En instantes de regreso, en el próximo y en el último de los bloques, el pasado domingo se presentó la obra musical del grupo ABC denominado Contando Canciones, Cantando Historias. En el mes de junio, la CESPAL realizó una reunión denominada Encuentro para Compartir, destinada a todos los empleados de la institución y con el objetivo de mejorar todos los procesos de servicios y atención a los asociados. Se presentó el proyecto cooperativo estratégico y se expusieron los procedimientos para cada área, además de otras actividades desarrolladas para afianzar el compromiso, compañerismo y los valores cooperativos. CESPAL. Una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Adultos, ustedes no entienden nada. ¿Qué están pensando? El bonobón no siempre es para regalar. Nosotros no lo regalamos.
quizás en casos muy puntuales. Ponele un día de la madre. Si te gusta el del trabajo, con dejar una notita si alcanza. Despiértense. La próxima vez que tengan un bonobón en la mano, no se resistan. Al buche, ¿entendieron? Vení a Cento y disfrutá de las super promos de invierno. LED Smart TV de 32 pulgadas RCA, nuevo modelo con Netflix. Te regalo 2 años de garantía. Llévalo a solo 5.999 pesos. O en 12 cuotas sin interés de 624 pesos con 92. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana, heladería y cafetería, San Martín 287, Delivery 45-13-00. El 8 de agosto comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Inscripciones abiertas. Con CETIL, viajes y turismo. Va a viajar. A descansar. Va a vivir. A conocer. Va a soñar. Va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontramos en Mitre 251, teléfono 451-220. Tú sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo. Cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, la familia es todo, la salud es todo. Todo es él, cuando juega y cuando salta, todo es ella. Cuando baila y cuando habla, cuando estamos juntos, la salud es todo. Vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre unidos todos, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Aprovecha esta promo imperdible de Vidal Hogar. Smart TV Filco de 32 pulgadas en promo, contado efectivo 6.810 pesos. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en 1 o 2 años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Date el gusto y renová tu casa hoy. Gran Bazar y Bancor te ofrecen una nueva línea de préstamos personales para el hogar. Hasta 100.000 pesos, a tasa fija y en pesos. Elegí los electrodomésticos, completá la solicitud en el Gran Bazar y listo. Renová tu casa con el Gran Bazar y Bancor. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención
es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabés, recordá, al circular por las calles de la ciudad, no te pegues al auto de adelante. Si respetás una distancia mínima de 3 metros, vas a tener más tiempo para frenar. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabés, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Asociate a AMA y recibí los mejores beneficios. Brindamos sistema de ahorro a término y ayuda económica mutual con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos. Podés abonar las tasas, los impuestos y los servicios en general en Casa Central y filiales. Contamos con servicio de sepelio, sistema nicho plan y subsidio por fallecimiento. Informate y asociate en nuestra Casa Central de Arroyito, San Martín 264 y en las filiales de El Tío, Tránsito y Zacanta. AMA. La ayuda cercana. Bueno, con motivo del cierre de las vacaciones en nuestra ciudad, el día domingo estuvo presente en nuestra ciudad el grupo ABC presentando una obra de teatro. Es por eso que hablábamos con ellos. Somos profes de música, trabajamos con chicos y bueno, adherimos hace muchos años a lo que es hacer una apuesta musical que sea bien musical y llena con contenido para los chicos, ¿no? Y ahora en esta propuesta, bueno, también trabajando cosas reales de la vida, puesta un poco con teatro, digamos, y bueno, aclimatada con las canciones, digamos, entre medio. Y cuando se reúnen para pensar, bueno, ¿qué temas vamos a tratar, no? ¿No son menores? ¿De qué manera llegamos al público? ¿Cómo hacen para idearlo? Y tenemos, bueno, diferentes ideas y ahí en el ensayo se van tirando disparatadas cosas y bueno, van saliendo de a poquito, con, bueno, la interacción entre el trío que somos, pero así van saliendo las cosas. Muy interesante la propuesta también que sean tres caballeros, tres hombres, tratando, ¿no?, de generar diversión, que no es un trabajo fácil. De hecho, el rol del humorista, del músico, hacer arte de esta manera, es pensarlo a través de una estrategia. Claro, por supuesto. Sí, la idea surge, bueno, con él surge, con algunas canciones que teníamos individuales. Y bueno, de a poco va tomando, digamos, la forma de la banda. En su momento hubo una mujer. Y bueno, después por una cuestión también del nombre. Hoy en día somos cinco, digamos, los músicos. Pero por una cuestión de la propuesta musical decidimos trabajar en que somos tres hombres. Pues no somos tres niños en el escenario, somos tres hombres que contamos historias y cantamos canciones. Entonces, cantando historias, contando canciones, es esa la idea. Es como son como historias nuestras puestas en el escenario. ¿Cuál es la propuesta de la reflexión o el cierre final que tiene que ver con esta puesta en escena? Sí, más el final lo tratamos de hacer un juego donde todos participan, donde, bueno, hay la interacción con el público. Y como, bueno, como decía Federico anteriormente, bueno, no es solamente infantil, sino que también la familia es un espectáculo para que se divierta también toda la familia. Los grandes también saltan, juegan, se divierten,
Y bueno, esa es la propuesta que por ahí traemos, el interactuar con el público y no ser solamente un espectáculo de observación en el escenario. Chicos, hoy visitando nuestra ciudad, ¿cómo sigue también de ahora además el calendario para la segunda parte del año? Bueno, ahora tenemos algunas presentaciones en escuelas. Bueno, esperando que se cierren fechas por lo que se viene, digamos, el Día del Niño, el día del Estudiante, el Día de la Primavera también. Así que siempre hay funciones. La idea es, ahora con nuestro manager hemos hablado, la idea es salir a hacer esto por el interior. Así que es como hacer de afuera hacia adentro de Córdoba. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Vamos a conocer cómo va a estar el clima en la jornada de mañana. Ya es miércoles, ya es mitad de semana, Sí, pero el director ayer era lunes, perdón, viernes, y hoy sigue siendo viernes, mañana ni te cuento. Despejado para mañana, una mínima de 0 grados, una máxima de 16, frío fresco, poco cambio de la temperatura, no bocina aumento por la tarde a noche. Porque el jueves estará variable, parcialmente nublado, aunque subirá la mínima 2 grados, la máxima alcanzaría los 17. Para el día viernes, variable, estará el cielo parcialmente nublado con una mínima de 4 grados y una máxima que alcanzaría los 19 grados. Bueno, como siempre les agradecemos la compañía en las segundas ediciones, en las últimas ya de la jornada, en este caso de día martes. Los invitamos a continuación, Herederos del Monte, el capítulo de la jornada de hoy. A la hora 22, fútbol infantil, como todos los martes, el fútbol infantil, el fútbol de los más pequeños. El Club Esportivo 24 de septiembre, frente a Colonia Marí. Bueno, y a la hora 23, en Cine 3, los Expedientes Secretos X2. La segunda parte de esta gran película con Mulder y Scully, que son los agentes de los secretos, de los Expedientes Secretos X. En este caso, la segunda parte, una muy buena película de acción, de suspenso, algo de thriller ahí, para quedarse en el cierre ya de esta jornada muy fría en la ciudad, así que quedarse encerradito, abrigadito, poca estufa, poca, más bien abrigado, dijera el presidente. Bueno, nos encontramos en la jornada de mañana, la primera edición con Oscar y Jessica a la hora 13, en la segunda, a las 20 estaremos aquí en la pantalla de... Que tengan buenas noches.